Hola gente, ¿cómo estáis? Eso me vale. Hoy vengo a hablaros de los secretos. Mejor dicho, de esos secretos. Sin comillas. Todos tenemos algún secreto que nunca hemos contado a nadie, ya sea por vergüenza ajena o por ser demasiado... Decir que nunca has tenido o tienes un secreto es tan difícil como encontrar tu doble en Chat Roulette. Ahí va. ¿Pero qué haces tú? ¿Qué haces tú ahí? No, pero ¿qué? ¿Qué haces tú? Joder. ¿Pero qué haces tú? Nada, que estaba aburrido y digo, voy a ponerme el Chat Roulette a ver lo que... Igual que yo entonces. Joder, tío, qué casualidad. Ya te digo. Oye, me gusta tu camisa. Gracias. A mí la tuya no, es un poco hortera, ¿eh? Pero vayamos por partes. ¿Qué puede ser categorizado como un secreto? ¡Muchas cosas! Como por ejemplo... algo que te ha dicho alguien sobre algo que no deberías contar a nadie, un avistamiento de un ovni, una metedura de pata monumental, tocarte en sitios que no deberías de hacer delante de la gente, tener gonorrea... ¿O qué pasa si a mí me gusta escuchar una canción de fondo de One Direction mientras me doy un baño? ¿Soy menos hombre por eso? Sí. Hasta la cosa más simple puede convertirse en un secreto. Y eso puede dar miedo. Más incluso que cuando yo me convertí en Willy Rex. ¿Pero qué ha pasado aquí? Mierda, tío. Mierda. Hey, buenas a todos. Willy Rex comentando. Seguramente estando en un grupo de amigos te ha llegado a pasar algo como esto. Hey, chicos. Hey. Y entonces fue cuando le dije... No es un chiste. ¿De qué estáis hablando? Lo siento, pero es un secreto. Y tú te has quedado como... Lo siento, pero es un secreto. Lo siento, pero es un secreto. A la grande la llamo mordiscos. A la grande la llamo mordiscos. ¿Ya? Ya. Lo siento, pero es un secreto. O incluso que fueras tú el que contaba el secreto a otra persona y no has llegado a tener la aceptación... ¿qué esperabas? Así que bueno, tuve que cortarle la cabeza, tirar el cuerpo al mar y... fue difícil, pero bueno, ya lo he dicho. Necesitaba desahogarme con alguien. ¿Qué te parece? Dime. Así que yo te voy a dar tres consejos... ¡por el culo de la Ingo! Que te ayudarán a encontrar a esa persona adecuada a la cual confiarle tu secreto. ¡Consejo número uno! No me preguntéis por qué, pero la gente que se suele sobrehidratar suele asimilar mejor los secretos de los demás. Según un estudio de una universidad de Etiopía. Y bueno, después de coger 20 higos del campo sin que nadie me viera, así fue realmente como salvé la Navidad. Consejo número 2. La gente que sabe mantener una conversación hablando al revés suele ser más comprensiva y a la misma vez son capaces de transmitirte esa confianza que te hace falta para... ya sabes. Qué putada, tío. Consejo número 3. La gente que está acostumbrada a jugar al GTA V está acostumbrada a robar coches, a pegar a la gente, a pegar a las Peach, a asesinar porque sí. Así que un simple secreto tuyo no le va a hacer perder la cabeza. Lo difícil será encontrar a esa persona que está acostumbrada a jugar a ese juego. Aunque yo tengo un truco. Disculpa, tío. ¿Sí? ¿Pero tú estás tonto, tío? ¿Se te ha ido la cabeza? GTA. ¿Cómo? GTA. ¿5? Así que si eres capaz de encontrar a alguna de estas personas, ya estarás listo para contar tu verdadero secreto. Mike, tengo que contarte mi secreto. Adelante, dispara. No llevo pistola. No, digo que me lo cuentes. Oh, menos mal, porque comprarme una pistola no está en mi plan. Tío, la verdad que no... Vale. Mike. Soy Batman. Mola, ¿eh? Batman. Me alegro de que te lo tomes así, porque creía que te iba a molestar. ¿Quién, yo? No, para nada. Y al igual que Miley Cyrus, me gusta chupar martillos. ¡Igual que yo! Y esto ha sido todo por esta semana. Si te ha gustado el vídeo, métete en la página www.sanger.dk. En serio, métete, por favor. Métete. ¿Estás metido? Nos metemos juntos.
sanger.tk. Sanger.tk. No me digas que no es la mejor página en la que ha entrado en tu vida. O sea, es un perro chupando la pantalla, es, no sé. ¿A veces no tenía la sensación de que ya nada os sorprende? Pues esta página yo creo que la ha conseguido conmigo. Por cierto, me gustaría recomendar un vídeo al que vi hace poco, y es de un chaval que sigo, que se llama Sergio, Serge School, como lo quieras llamar, y este es su canal, o sea, es su vídeo, se puede ver todos sus vídeos. Es un chaval que vive en Londres y cuelga a menudo bastantes vídeos, y es, a mí me entretiene bastante, y este vídeo en especial me gustó. Así que si quieres entrar, pues ya sabes. Un saludo muy grande para toda esa gente que dice: nunca dejaré de luchar por mis sueños. Y después, siguen durmiendo. Sé lo que necesita mi niña bonita. Adiós. Que te ayudará a encontrar a esa persona adecuada a la que... ¡Ay, Dios mío! Hay una ventana ahí que... ¡Muchas cosas!